Hola a todos. La tecnología no se ha desarrollado al mismo ritmo en todo el mundo. Un avance tecnológico en una parte del mundo antiguo puede no haberse producido en otra parte del mundo hasta siglos después. Esto se debe a que siempre hay un genio en algún lugar que tiene ideas muy adelantadas a su tiempo. Hoy rendimos homenaje a estos pioneros en este vídeo que muestra algunos inventos y descubrimientos increíbles. Adelante. Empecemos nuestro viaje en Seúl, Corea del Sur, donde se descubrió un sistema de calefacción único bajo el pabellón del Palacio Real de Gyeongbok en noviembre de 2019. El pabellón fue construido durante el siglo XIX, pero el sistema de calefacción parece ser mucho más antiguo. Confirmar la edad exacta de la tecnología no es una tarea fácil. El palacio ha estado en el sitio de una forma u otra desde 1392. Su sistema de calefacción es una variación de una manera tradicional de ingeniería coreana, llamada sistema ondol, que consiste en crear conductos y ranuras bajo el suelo para que el aire caliente y el humo circulen por el edificio desde el fuego de una chimenea. El tipo de ondol encontrado bajo este palacio es inusual, ya que las ranuras están colocadas en los bordes de la sala hexagonal. Normalmente, fluyen bajo el suelo de toda la sala en todas las direcciones, por lo que es posible que la calefacción estuviera destinada a mantener el calor de los espectadores en los bordes de la sala, mientras las pruebas de patinaje tenían lugar en el centro. La falta de una chimenea también es inusual, y sugiere que el humo podría haber subido de forma natural a través de la chimenea. Ahora estamos pasando de un antiguo sistema de calefacción a un antiguo sistema hidráulico. Este es el sistema hidráulico histórico de Sustar, Irán. Al verlo, se podría pensar que son solo las ruinas de piedra de un antiguo asentamiento frente al mar, pero no es así. Se trata de una compleja red de túneles construidos en la roca natural. Más que un asentamiento, se trata de un sistema de fontanería centenario. La mayoría de los arqueólogos creen que los túneles y las tuberías han sido adaptados y trabajados por varias civilizaciones a lo largo de cientos de años. Es probable que la obra inicial fuera realizada por los persas, bajo el liderazgo de Darío el Grande, hace 2500 años. Los túneles más antiguos toman el agua del río Karun y la desvían a través de canales antes de que entre en los túneles. Los canales y túneles se mejoraron durante los siguientes 200 años, gracias a las nuevas ideas aportadas por los romanos y los mesopotámicos. A principios del siglo XX, el sistema se seguía utilizando para alimentar los molinos de Sustar. Aunque resulte difícil de creer, las prótesis existen desde hace miles de años. Los antiguos egipcios, al igual que los romanos, a veces fabricaban prótesis para las personas que las necesitaban. Sin embargo, en aquella época las prótesis eran rígidas y, aunque podían sustituir visualmente el miembro perdido, no podían reproducir ninguna de sus funciones. El brazo mecánico que se fabricó en Londres en el siglo XIX es mucho más avanzado. Casi parece algo sacado de una obra de ficción steampunk. El brazo está hecho de latón y acero y tiene una articulación de codo funcional que se puede mover liberando un muelle. La muñeca gira y puede moverse hacia arriba y hacia abajo, y los dedos y el pulgar pueden apretarse y aflojarse. Todas las acciones se realizan mediante un sistema de botones e interruptores en la parte superior del brazo. Puede que no fuera muy práctico, pero seguía siendo mucho más práctico que tener una prótesis que no hacía nada. Los historiadores creen que el portador de la prótesis pudo haberla disfrazado de guante y así enmascarar el hecho de que carecía de límite en todo. Ahora está abandonado, pero el hecho de que haya permanecido en uso durante 2400 años es sorprendente. Parece un poco extraño que los campos de Lanzhou y China se queden sin agua, ya que el río Amarillo pasa justo por delante de ellos, pero así es como funciona a veces la naturaleza. Si los campos no carecen hoy de agua, es gracias a las enormes ruedas hidráulicas construidas durante la dinastía Ming, a partir del siglo XIV. La mayor de ellas, conocida como Rueda del Tigre, pero a veces también llamada Rueda del Cielo, es, con mucho, la más antigua de las herramientas de riego que todavía se utilizan en los campos. Los historiadores la consideran un ejemplo destacado de la innovación de las ruedas hidráulicas chinas, pero también por su construcción única y su estilo elegante. La rueda es adaptable, cuando la marea es alta la rueda es impulsada por el propio río, cuando la marea es baja la rueda es empujada por el agua recogida por una presa de piedra. La junta de la rueda se vacía en un depósito de madera mientras gira, y desde allí el agua se abre paso bajo las tierras de cultivo. Esta tecnología no requiere una fuente de energía. Aunque la idea es antigua, todavía se construyen ocasionalmente ruedas hidráulicas en las zonas rurales de China. Héroe de Alejandría fue un antiguo genio e inventor griego que vivió en el siglo I. Se le atribuyen multitud de inventos, pero ¿inventó realmente una forma de cine? Bueno, eso depende de cómo se defina la palabra cine.
Aaron escribió un libro titulado Automatización, en el que describía sus diseños para diversas formas de automatización. Puedes pensar en ellos como los primeros robots. Uno de sus diseños más extravagantes es el llamado móvil automático, que es un vehículo programable, pero incluso eso no es nada comparado con lo que Aaron llama teatro automático. Era una forma de crear y representar obras que no requerían actores humanos. Las cortinas se abrían y cerraban solas, los personajes se movían sin ser tocados, el escenario cambiaba e incluso había efectos de sonido, como los rayos. Todos estos efectos se consiguen simplemente tirando de una cuerda que desencadena una cadena de acontecimientos. Cada sala del teatro fue diseñada con precisión para su función y el nivel de complejidad es impresionante. Cualquiera que asistiera a las representaciones en el teatro automático de Aaron hace años debía temer que fuera una forma de brujería. Era mucho más difícil asediar una ciudad enemiga antes de la invención de los cañones y las armas de alto impacto, pero la tarea se les facilitó a los antiguos griegos con la invención de la Heliópolis. La historia de su invención es algo confusa, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que fue creada por Polidio de Tesalia hace 2300 años, antes de ser mejorada por Epímaco de Atenas, en preparación para el asedio de Rodas, en el 305 a.C. En forma y efecto, una Heliópolis es una torre de 9 metros de altura que se mueve sobre ruedas. Tuvo que ser arrastrada a la posición de batalla por 3400 hombres y fue cubierta con placas de hierro en tres lados para hacerla resistente al fuego. Las escaleras del interior de la torre permitían a los soldados subir y bajar para disparar y reponer sus armas. Estas armas incluían 5 niveles de catapultas, cada una de las cuales disparaba diferentes pesos. Existen diferentes relatos sobre lo que ocurrió con la Heliópolis tras el asedio de Rodas, pero dos fuentes afirman que los materiales extraídos de ella se utilizaron para construir el Coloso de Rodas. Posteriormente, se construyó una segunda Heliópolis que se utilizó durante el asedio de Tebas en el 292 a.C. Nos sumergimos en un antiguo sistema de alcantarillado romano. Para ser más precisos, nos sumergimos en un antiguo sistema de alcantarillado romano que fue descubierto en el sur de Turquía en diciembre de 2020. Los arqueólogos encontraron esta cloaca durante la excavación de un importante monte en el distrito histórico de la región y creen que tiene 1800 años de antigüedad. El monte es un yacimiento arqueológico muy complejo, que contiene artefactos y reliquias que datan no solo de los romanos, sino también de los otomanos, los urartianos, los persas y los omeyas. Las alcantarillas parecen haber sido construidas al mismo tiempo que las tuberías de agua y las cámaras funerarias descubiertas anteriormente en el sitio, y también parecen ser romanas. Lo que más impresiona a los arqueólogos es el tamaño de las alcantarillas, lo suficientemente grandes como para que una persona media pueda estar de pie y caminar por ellas. No está claro por qué los romanos necesitaban unas alcantarillas tan grandes, pero sugiere que la ciudad tenía una enorme importancia en aquella época. Teniendo en cuenta que esta tecnología existía hace tanto tiempo, resulta extraño que muchas ciudades europeas tuvieran poco o ningún sistema de alcantarillado o drenaje, incluso en la época medieval. Los alimentos preparados se consideran a veces el azote alimentario de la era moderna, pero esto no es cierto. No todos los platos preparados son poco saludables, ni el concepto es un invento moderno. Los incas elaboraban comidas liofilizadas en la región andina de Sudamérica hace cientos de años y en algunos casos no consumían los alimentos hasta años después de su elaboración. Estas comidas llamadas chuno se preparaban congelando las patatas en las noches frías de junio o julio de cada año, descongelándolas al día siguiente y volviéndolas a congelar. Este proceso se repetía varias veces, y los cocineros incas pisaban las patatas con los pies desnudos para eliminar los líquidos y las pieles vegetales. No parece apetitoso, pero aparentemente la gente estaba menos preocupada por comer patatas que alguien había pisoteado hace 800 años. El chuno puede conservarse hasta 10 años y todavía se consume en algunas partes de Perú y Bolivia. Nos han dicho que huele a calcetines viejos y sabe un poco a tiza, ya que probablemente se sirve con chile. Si tienes un perro, probablemente también tengas una pelota de goma. Si es así, quizá le interese saber que el juguete favorito de su mascota es un invento mesoamericano de hace 3600 años. Lo sabemos, pero no estamos tan seguros de por qué se inventaron las primeras pelotas de goma. Por los ejemplos que hemos encontrado, eran de diferentes tamaños y podían tener varios usos. Estamos convencidos de que se utilizaban en los antiguos juegos de pelota, pero también parece que se quemaban como ofrendas en el interior de los templos y a veces se arrojaban a los pantanos. Si la pelota de caucho se inventó aquí, mucho antes que en el resto del mundo, fue gracias a los árboles de caucho autóctonos que proporcionaban látex a los antiguos. El látex se transformaba en caucho utilizando el jugo de otra especie de planta autóctona, llamada Gloria de la Mañana.
El zumo hacía que el látex fuera menos quebradizo, lo que permitía hacer balas duraderas. El mismo método de fabricación de bolas fue utilizado por los olmecas, mayas y aztecas, mucho más de 1000 años después. Los utilizaban en sus juegos de pelota y de caderas, de los que solo sabemos por los dibujos. No sabemos cuáles eran las reglas de estos juegos, pero sí sabemos que a menudo terminaban con sacrificios humanos.